segundo día de este torneo que se celebra aquí en Marruecos. Nos encontramos en Asila, donde ya todos los participantes están jugando. Y algunos ya han hecho el primer hoyo y otros han comenzado por el lado contrario para juntarse aquí, ya que hoy son 9 hoyos solamente. No sé si le darán la vuelta o no. Vamos a ver, ellos tienen muchas ganas y bueno, ya habéis visto qué vistas al mar tiene este campo de gol tan bonito en Asila. Vamos a ver cómo transcurre todo y os lo vamos contando. Bueno, nos encontramos en el Hotel Royal Tully, que es donde nos hemos estado alojando durante estos dos días que ha durado el torneo de golf que se ha jugado en esta ciudad, entre Tánger y también Asila en el día de hoy. Ahora asistiremos a la entrega de premio de esos tres equipos que seguro, bueno, pues todos ellos se van a llevar algo, seguramente. Uno ha sido un partido bastante reñido, y que han estado ahí con los puntos, quién era el primero, quién el segundo, quién el tercero. Bueno, hasta dentro de un ratito no lo vamos a saber, así que vamos a desvelar el secreto, que lo lleva muy bien guardado, y veremos los premios, y asistiremos también ya a la cena del último día, mañana ya, si Dios quiere, cogeremos el barco, y estaremos ahí ya en Marbella, para tener también ya todos los actos de Semana Santa. Ha sido todo muy bonito, nuestros agradecimientos al Hotel Royal Tully y también pues a los restaurantes y a todo el servicio que nos han puesto, tanto de barco como de transporte, pues muy agradecidos y lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido viento todos los días, pero bueno, un día hemos venido con lluvia, otro con viento, espero que el próximo sea con un sol radiante. Y así que nos despedimos este espacio para dar también ahora pues el protagonismo a los jugadores, todos ellos empresarios San Pedro y Marbella.